Hola chicas y chicos, como les prometí, hoy quiero hablar del Life Hacks. Les voy a presentar a Giselle Orentas. Es muy cómico porque venimos de la misma ciudad, de Maracaibo, en Venezuela, nos conocemos de toda la vida, pero en ese momento ni yo era astróloga ni Giselle era una Life Coach, y ahora lo es, y coincidimos porque estamos, bueno, juntas trabajando en el mundo del bienestar. La razón por la que estoy haciendo este Facebook Live es porque sí, aunque el sol está en Leo, saben que tenemos un stellium en Virgo, una acumulación de planetas en el signo Virgo, que es el signo del cuidado al móvil que va a cargar este espíritu que tiene una misión importantísima, es el signo de la encarnación. Entonces, a la víspera del eclipse de luna nueva en Virgo, el 1 de septiembre, que es el mejor momento para cambiar de hábitos, vamos a hablar de estos truquitos, como que nos pueden hacer la vida más eficiente. Y lo que me gusta más de Giselle es que, miren, yo leo, yo busco, yo de verdad estudio muchísimo, y los trucos que ella tiene yo nunca los había escuchado y son muy efectivos. Entonces pensé compartirlo con ustedes porque a lo mejor les puede hacer la vida más interesante. Cuéntanos, Giselle. Ok, el primero que te tengo aquí es el yodo. Ok. Y muchas personas dicen yodo, pero eso no es lo que cuando te pasa una cortada. Una cortada y te lo pones. Sí, o sea. Yodo. Sí, sí es lo que pasa. Pero esto es un yodo diferente. Este es un yodo que en inglés se dice nascent iodine. Y en español lo pueden buscar como yodo magnascente. Entonces, ¿qué pasa con el yodo? Aunque ustedes no lo crean, el 95% de la población hoy en día es deficiente de yodo. Y el yodo es muy, muy, muy importante para nuestro organismo porque una de las características del yodo es que balancea las hormonas. Entonces, cuando somos deficientes del yodo, esto presenta problemas en las hormonas. Ups. Bueno, y ya saben lo que pasa cuando hay problemas en las hormonas. Nos ponemos niri, nos brotamos, nos sentimos completamente mal. De todo, sí. Aparte del acné hormonal, aparte de estar como, ¿sabes? Sentirnos irritados todo el tiempo. Claro. También es el problema de la tiroides. No sé si ustedes han escuchado que todo el mundo de repente, ay no, que me diagnosticaron hipertiroidismo. Sí. Ay, hipo, o sea, ahí es como que el boom del hipotiroidismo. Y muchas de las veces es por deficiencia de yodo. Yo a muchos de mis clientes que tienen problemas, y yo no soy médico, yo soy una health coach que, como tú dijiste, me encanta investigar todo el tiempo, pero a mí me gusta recetar, ¿sabes?, productos naturales. Vamos a experimentar, o sea, vamos a ver, pruébalo, esto no es ningún químico, vamos a ver qué sucede con tu cuerpo. Claro. Y usualmente cuando comienzan a tomarlo, hay un cambio. Hay un cambio. ¿Y cómo se toman o cómo se echan el yodo? Ok, lo más importante que tienen que hacer, porque muchas personas me preguntan, Giselle, ¿y cómo sé yo si soy deficiente de yodo? Casi todo el mundo es deficiente de yodo. So, lo que uno hace es colocarse yodo en sí mismo, así como lo que estoy haciendo, en la muñeca. Si esto se absorbe en menos de 8 horas, eres deficiente de yodo severa. O sea, ¿puedes mostrar el cuadrito que se está formando? O sea, ella se hizo un cuadro de yodo. A ver, ¿se puede ver? Si desaparece el cuadro anaranjado, tienes deficiencia severa de yodo. Sí. Ok, o sea que deberíamos quedarnos con el cuadro tatuado hasta el domingo. En menos, si esto desaparece en menos de 8 horas, eres, o sea, demasiado deficiente de yodo. Ya voy a averiguar. Y si te dura, ¿sabes?, más de 16 horas, entre 16 y 24 horas, estás bien de yodo. Pero el yodo también es muy importante. Así no estés deficiente de yodo, el yodo es muy importante porque ayuda a desintoxicar el flúor. ¿Sabes? Todas claro, las toxinas. Todas las toxinas. El bromuro, que hoy en día, o sea, está en todas partes. Hasta en el agua que tomamos. Hasta en el agua, sobre todo aquí. Exacto. So, la otra forma donde se activa más el yodo también es colocando unas goticas. Y sabes, si van a mi página web, yo escribí un artículo de esto. Okay. Y ahí yo explico cómo sabes cuál es la cantidad de yodo que necesitas. Okay. Entonces, ya va, ¿cuál es tu página, Giselle, para que las personas que seguramente van a preguntar? Lavidaorganic.com. Organic, la vida organic sin la a.com. Exacto. Igual al final yo se los voy a mostrar. Entonces, sí, o okay, que me busquen en Instagram @lavidaorganica. Exacto. Y esto así con las goticas se toma. Okay. Y hace el efecto. Pero por supuesto, con el tiempo, hay que tomarlo todos los días. Totalmente, totalmente. Tú sabes, uno no puede tomarse una cosa y pensar que sabe que ahí mismito se va claro, a operar de todo. Okay. Ajá. El segundo life hack. Vamos a hablar de la espirulina. Nuestra amiga la espirulina. Yo amo la espirulina también.
Pero todo el mundo lo odia. Por el olor, por el sabor. Por el olor y por el sabor. O sea, de verdad tú abres esto y es como que, no, sabes que yo no quiero pirulina. Pero en recetas es muy bueno y en smoothies también es, no te das cuenta. Totalmente. Y hay formas de tapar el sabor. Sí. Por ejemplo, si haces un smoothie, le colocas banana y le colocas limón y eso automáticamente tapa el sabor, de verdad. No lo huelan. Hay mucha gente que no sabe lo que es la espirulina. Explícales qué es la espirulina. Mira, la espirulina es una microalga y es sumamente, es un superfood, superalimento para las personas que no saben qué es superfood. Y es algo que yo consumo todos los días. ¿Por qué? Porque tiene, es una proteína completa. O sea, tiene más proteína, si eres carnívora, tiene más proteína que la carne. Sí. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Y aparte de eso, también tiene todas las vitaminas B. Que es muy importante, porque las vitaminas B nos ayudan contra la depresión, contra la fatiga, y estar así como nos levantan. Totalmente. Son buena vida. Entonces, la espirulina, yo siempre digo, si eres atleta o, ¿sabes? Simplemente si quieres tonificarte, si quieres esa extra de proteína sin llenarte de mucha proteína animal, come espirulina. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Cómo te la comes tú? A mí me encantan smoothies. Y te la comes todos los días porque, por ejemplo, yo la uso, yo no como carne ni pollo, entonces yo sí la utilizo casi todos los días en smoothies. En polvo o también la venden en tabletas. Tú te la tomas en tabletas, creo que me dijiste. No, la clorela me la tomo en tabletas. Sí. Yo la uso también en batidos y el sabor no se siente. Cuando ustedes la compren, si lo abren, huele sí como under the sea, como a debajo del mar. Huele muy fuerte, pero de verdad es sumamente beneficiosa para ustedes. Su batido va a tomar un color verdoso, pero en serio que es una maravilla todo lo que esto hace en nuestro cuerpo. Y aparte de la proteína y de las vitaminas B, es creador de sangre. Claro. So, para esas personas, si están viendo y sufren o conocen a alguien que tiene anemia o tiene problemas de sangre, esto es un excelente limpiador y creador de sangre. So, se los recomiendo full. Y en todas partes se encuentra la espirulina. En todas partes. Si ustedes van a un lugar naturista, es un que solamente aquí en Estados Unidos, en todas partes la consiguen. Como les decimos, en polvo o en tabletas. Cuando yo no la conseguía, recuerdo, yo la compré en tableta y yo la pulverizaba en la licuadora como podía, porque era como muy fuerte. Pero es maravillosa, 100% recomendada. También preguntan que dónde se consigue. Bueno, lo que yo digo es. Vamos que, a acercarlo para sí. Que lo vean, porque tiene que ser yodo nascent. En el artículo también está todo eso, si se les hace más fácil, pero en Amazon, yo escuché del yodo por David Wolf. David Avocado Wolf es nuestro Oprah. Sí, no. Es el gurú. Lo amamos. Sí. Es el que habla de todas estas, bueno, también de muchos life hacks y de todo lo que tiene que ver con la vida saludable de adentro hacia afuera. Y tiene este programa de radio que yo les menciono muchísimo en mi sección Vivir Conscientemente, porque de verdad es que cada programa de radio de ese señor es la luz. Aprendes muchísimo. Entonces, bueno, de él aprendemos todas estas cositas. Entonces, en Amazon lo encuentran en. ¿Sabes? Sí. En una farmacia podría estar. En una farmacia, pero tienen que preguntar por el yodo magnascente. Magnascente. Sí, que ese es el más puro. No es okay. El que sacan de suelo que están contaminados o okay. Algo así. Sobre el magnascente. Sí. Magnascente, eso es muy importante porque ni yo sabía nada del yodo. Ok. Chévere. Próximo life hack. Próximo. Vamos a hablar de los vegetales fermentados. Muchas personas conocen lo que es el sauerkraut, lo que es el kimchi. Creo que le dicen, yo no sé si en Chile o en Argentina que le dicen chucrú. No sé. Por ahí nos deben decir. Ustedes avísenme si le dicen chucrú. ¿Sí? No soy segura. Bueno, algo así. Entonces, el repollo fermentado, todas estas cositas son excelentes para nuestro organismo, para nuestro sistema inmunológico y para nuestra flora intestinal. Muy importante. Porque está cargado de probióticos y los probióticos son bacterias buenas. Ayer fuimos a una charla de Verde y Rebelde, perdón, que decía que todos nacemos con muchos probióticos, pero nosotros mismos, como nos alimentamos, cuando tomamos alcohol y tenemos ciertos hábitos, vamos matando nuestra flora intestinal. Y bueno, quizás para ustedes esto es algo nuevo, pero en el mundo de nosotros que estamos en el wellness, depende de qué tan bien digieres, esa es tu calidad de vida. O sea, podríamos decir que depende de cómo digieres, sabemos qué estilo de vida tienes y si te quieres, si te cuidas o no. Personas que tienen mucho tiempo sin poder ir al baño, personas que siempre tienen dolor crónico de barriga, todo eso nos dice demasiado del estilo de vida que las personas tienen y de la salud que van a tener a largo plazo. Entonces, entender lo importante que es tener la flora intestinal, pero en su punto,
consumir probióticos, tener, o sea, una vida feliz de ir al baño, es sumamente importante para que todo lo demás funcione. No importa cuánto vayan al gimnasio, no importa cuánto traten de estar bellas por fuera, una buena digestión hace que estés bella por todos lados. Mucha gente no le gusta hablar de eso, pero es la verdad. Es la verdad. Uno tiene que estar bella por dentro para estar, reflejarlo, sí, afuera. Y yo me considero una probiotic freak. Sí, bueno. Porque de verdad nunca no hay una dosis, ¿sabes? O sí, sea, no. Tú de verdad puedes, yo consumo cápsulas de probióticos, vegetales fermentados, lo que ven aquí es kombucha, que me encanta, este es como mi cóctelcito del día, y está cargado de esas bacterias buenas, y es muy, muy importante poblar la flora intestinal de más bacterias buenas que de bacterias malas. En la vida siempre necesitamos el bien y el mal. So, sí, vamos a tener las bacterias malas. Y ayudan también, ellas también hacen su trabajo. Totalmente, pero las bacterias buenas tienen que ganar, porque son las que van a atacar cuando viene, ¿sabes? Te quiere atacar un virus o una bacteria. So, esto es muy importante. Este es uno de mis favoritos. En Argentina yo tengo entendido que es muy común esto de consumir alimentos fermentados, o sea que no es como una práctica como rara. No, en Venezuela de verdad no sé mucho, pero cuando me fui no se hablaba de esto. Pero en Argentina yo creo que ellos están como muy a la par con esto de los alimentos fermentados. Hay que agarrarles el gusto, pero vale la pena. En España también, bueno, a mí me encanta. Yo todavía no les tengo mucho, pero con la kombucha. A veces me puedo comer así, o sea, no sé, me encanta. En Europa se consume mucho, en España. Next life hack. Ok, vamos a hablar de la pasta de dientes sin flúor. Debiste hablar del desodorante porque eso de verdad va a romper el internet, pero vamos con la pasta de dientes. Ok, ese viene después, el desodorante. Bueno, entonces, yo no sé si es porque no sé si va a sonar raro lo que voy a decir, pero todavía en el mundo latino, uh-huh, ¿verdad? Estamos todavía aprendiendo estas cosas. Imagínate, yo aprendí esto que apenas hace... No hace mucho. Uno no nace sabiendo estas cosas. Aparte que el mundo ha cambiado. Sí. Todo. Ahora todo es con químicos, todo lo hacen para que dure más, todo lo hacen para que te vuelvas adicto y no quieras dejar de comer. Pero necesariamente nos beneficia. Y no, sí, es malísimo. Cuando yo aprendí del flúor, y quiero decirles que yo no siempre he sido así. Yo hubo un tiempo de mi vida que yo, ¿sabes? Tenía un desbalance hormonal, siempre estaba irritada, me consideraba hasta que tenía como mal humor. Y siempre como aventada, ¿sabes? Y lo hemos conversado, que pasábamos la vida pensando que era normal estar como hinchada, sí, incómoda, y no tienes que vivir así. Sí, y siempre estaba tomando las decisiones incorrectas, o sea, estaba perdida, o sea, era de verdad una etapa de mi vida que ya yo quería cumplir mis 30. Para centrarte. Sí, ya yo sabía que mis 30 iba a ser así como que... El retorno de salud. Sí, totalmente. Y cuando yo fui adaptando este estilo de vida, a mí de verdad poco a poco me fue cambiando como que... El humor, no sé, y la forma de ser. Y la forma de pensar. ¿Qué es lo que pasa con el flúor? El flúor, y esto es algo que tú me mencionaste, de la glándula pineal. Ajá. Pero de verdad yo nunca había, yo siempre decía el cerebro. No, la glándula pineal es todo. Pero el flúor ataca la glándula pineal. Exacto, ya, la glándula pineal es esa maravilla, esa cápsula maravilla, que cuando uno duerme empieza a liberar las sustancias que necesitamos para la memoria, para regenerarnos. Es como dormir en un tupperware. Pero si duermes con luz, o si duermes de día, si no descansas profundamente, yo por eso tomo melatonina, la glándula está como... O sea, no termina como que de soltar todo lo que debe soltar y amanecemos irritados, no descansamos completamente. Y yo siempre le he dicho, cuando uno toma una decisión difícil en su vida, por ejemplo, voy a dejar de fumar, o cualquier cambio grande, hay mucha gente que no toma en cuenta como parte de la decisión la conserva de energía. Dicen, bueno, voy a dejar de fumar, voy a botar los cigarros, no voy a salir. Pero una de las partes más importantes en un cambio, es decir, y tengo que dormir mis 8 horas y tengo que comer bien, porque no importa qué tanta voluntad tenga yo de querer dejar de fumar, si yo dormí mal, al día siguiente me peleo con alguien y lo primero que voy a hacer es encender un cigarro. Exacto. O sea, si uno no conserva su energía y si no estás bien por dentro, con alimentación, sentirte bien, alimentarte bien, o sea, hacer todo lo que puedas hacer por sentirte internamente en salud, en bienestar, no importa qué tanto coaching, qué tanto psicólogo, qué tanta cabala, qué tanta astrología, de verdad, si tú te sientes mal, es muy difícil tomar decisiones adecuadas y no te escuchas. Y es cómico porque cuando uno come mucho azúcar, es como si te bloquearan la voz interna. Estás en overdrive, el lóbulo prefrontal también se activa, se acelera y nunca puedes avanzar. Siempre vuelves como a los mismos hábitos todo el tiempo y no te das cuenta de que aparte de todo el ambiente, es también tu alimentación y lo que usas.
porque la piel es el órgano más grande y todo lo que nos ponemos en los dientes, en las encías, todo lo que usamos va de una vez al torrente sanguíneo y es parte. Totalmente. Cuéntanos el futuro, perdón. Totalmente. No, eso es lo que estabas diciendo y también, ¿sabes? Como el target principal es el cerebro. Sí, el del flujo, sí. Y como estábamos hablando, ¿sabes? Es el encargado de, esta glándula es el encargado de la melatonina y de la serotonina. ¿Qué es la felicidad? Exacto. So, cuando esto se encuentra en desbalance, cuando tu glándula está congestionada, está intoxicada, tú no vas a poder dormir bien. Vas a tener insomnio, vas a tener problemas de dormir. O te puedes quedar dormida fácil, pero te despiertas a la 1 o 2 de la mañana todos los días. ¿Sabes? Y es como un ciclo también, no vas a estar feliz, vas a estar depresiva, pero todo esto es el cerebro es muy importante, uno tiene que tener un cerebro limpio para poder vivir un estilo de vida saludable. Sí, justamente la semana pasada hice este artículo de Vivir Conscientemente, que David Abocado entrevistó a Jim Quick, que es un entrenador de atletas y estrellas, pero lo que hace es, él es un entrenador del cerebro. Entonces dio varios tips, que decía, primero, comer bien, segundo, dormir bien, tercero, tener amigos que te levanten, no amigos que te echen para abajo. O sea, decía, y habló del flúor y habló de otros alimentos, que decía, todo lo que ustedes consumen, lo primero que hace es ir para acá. Entonces también por eso, es que mucha gente no entiende por qué una infección en el diente es súper peligrosa, todo está cerca del cerebro, es como que, de verdad, mucha gente no piensa en eso, pero es sumamente importante. Y es un tema muy controversial, porque tú le preguntas ahorita a un dentista... No, jamás te dice que tienes que... Que te va a decir que el flúor es lo máximo para los dientes. Pero si tú estás en este mundo holístico, si tú de verdad quieres crecer espiritualmente y te quieres sentir bien y quieres, no sé, como ser más allá de un humano, o sea, no sé cómo explicarlo. Más allá de un ser humano que sencillamente está funcionando, sino entender que este cuerpo es el que te va a llevar a lograr todo lo que tú sueñas. Sí, estos tips son importantes. Y sí, ahorita estás muy asustada porque todos los días te has quedado los dientes. No, pero cuando uno empieza en esta vida, uno lo primero que uno dice es ¡ah! No, ¡todo está mal! Y quieres comprar todo a la vez. Y quieres comprar todo a la vez, pero no. Esto se va dando gradualmente. Hay que hacerlo poco a poco. Ajá. Y el yodo ayuda a desintoxicar el flúor, ¿sabes? Muy importante. O sea, te lo tomas todos los días. Aquí ya tenemos dos amigos. Sí. y ya a la primera semana te desintoxicas el flúor. No tienes aquí el desodorante, pero cuéntanos rápido sí, el desodorante. Mira, aquí está. Perfecto. Aquí está. Este es uno de mis temas favoritos. Porque yo hago mucho ejercicio. Y cuando uno entiende lo que pasa con, bueno, no con este desodorante, sino con los desodorantes que uno usa, Dios mío, lo primero que uno que hace ejercicio dice, voy a oler a pollito en todas partes. Pero no pasa. Y mucho tiene que ver con el orden hormonal. Ajá, sí. Cuéntame. Lo que pasa con los desodorantes hoy en día es que si ustedes ahorita van, ¿verdad? Ahorita con su celular y van a su baño y ahí ven el desodorante. Yo voy a decir que el 85 o 90% van a leer el ingrediente y va a decir aluminio. Aluminio. Aluminio, o sea, aluminio. El aluminio es sumamente tóxico. Y no solamente eso, está aquí al lado del seno, se los digo yo que he tenido quistes a perder. Mira, ¿y por qué la cosa del aluminio? Porque el aluminio ayuda a matar bacterias. Hello, las bacterias de acá también son buenas. Sí, no las necesitan. ¿Sabes? No las tenemos que matar. Entonces, yo el otro día, tú sabes, yo antes siempre me quejaba de cómo... No sé si puedo decir esto. Dígalo. Pero tú sabes, como que las personas de India, ajá, ¿no sabes qué? Pero es porque ellos se cuidan, o sea, ellos no utilizan nada de químicos y claro, están comiendo siempre curry y paprika y esas cosas que son olores fuertes. Pero yo hoy en día prefiero oler así a que ponerme un desodorante de aluminio. No, yo uso un desodorante naturista también. Al principio me sentía muy incómoda, no por el olor, me sentía incómoda porque sudaba. Okay. Porque los desodorantes de marca que tienen aluminio también inhiben que sudes. Imagínense el problema, el ser humano está hecho para sudar porque estás eliminando toxinas. Totalmente. Entonces, si no puedes sudar y no estás eliminando toxinas, imagínate que todo eso se está quedando por acá. Y miren, yo se los digo. Y se está yendo para algún lugar. No, y lo que pasa es que de verdad los senos están muy cerca. A mí me han operado este seno ya varias veces, sacándome quistes, y yo siempre iba a doctores científicos, ¿sabes? Encontré esta doctora que es holística, que es doctora, y lo primero que me dijo es, bueno, las proteínas, out. Aunque así veas que el pollo es orgánico, out. El desodorante, out. Y de verdad, o sea, tengo un año, y en un año no he tenido ningún problema. Hace poquito me volvieron a rebajar las proteínas animales y de plant-based, de plantas y todo, pero lo del desodorante sí fue algo muy, muy importante. Y primero, en vez de tener uno así, tenía el que era la piedra.
que es como un cristal. Imagínense, ustedes se ponen un cristal y dicen, esto no está haciendo nada. Y se desesperan porque dicen, ¿cómo voy a salir a la calle así? ¿Cómo voy a salir? Pero se regula y sí funciona, sí pueden confiar en esto. Y puede que experimenten con productos y no les va a funcionar, pero la idea es experimentar hasta encontrar el producto que funcione con tu cuerpo, porque todos los pH son diferentes. Entonces, si a una amiga tuya le va a funcionar este desodorante, a otra amiga capaz no. Pero una pregunta, Giselle, tú que ya tú has dado este consejo antes, ¿alguna vez te ha escrito alguien de Sudamérica como para decirte dónde se consigue? Sí, y de verdad, ¿sabes? Lo que yo puedo decir es que pregunten en todos los lugares orgánicos. ¿Naturistas? Sí, naturistas, que pregunten si tienen desodorante natural, pero el otro, y lo que yo he escuchado mucho, y de verdad yo no lo he practicado, porque como a mí esto me funciona, muchas personas me dicen a mí que utilizan bicarbonato de sodio. Ajá, lo he escuchado. Bicarbonato de sodio y sabes, como que se compran como un spray, uh-huh. ¿Sabes? Como un potecito. Como un potecito y lo mezclan con agua. Lo mezclan con agua y todos los días lo que hacen es así. Y le funciona súper bien. Y de verdad sí lo creo. Lo tengo que experimentar. Porque de verdad el bicarbonato de sodio también, vamos a hablar de eso hoy, pero es mágico también. Yo no he probado el bicarbonato como desodorante, pero también puedo decir que el bicarbonato es mágico en miles de funciones. Ajá. Y que se aseguren que sea un bicarbonato de sodio sin aluminio, que también existe el bicarbonato de sodio con aluminio. No estamos libres. Preguntan que dónde, bueno, que por qué pueden, o sea, su desodorante normal, por cuál lo pueden cambiar, o sea, si puedes dar como un detalle más específico. Y la crema dental con flúor, ¿por cuál la pueden reemplazar? Bueno, usualmente la pasta de dientes va a decir pasta de dientes sin flúor. Sin flúor. Así mismo. O sea, así como dice flúor, va a decir sin flúor. Y de todas maneras, nuestra computadora... Hoy vivimos en un mundo tan tecnológico que hoy en día uno se puede meter en Google... Y metes pues, sin flúor. Y pones así pasta de dientes sin flúor... mercado, por ejemplo, Argentina y la ciudad, ¿sabes? No, y seguramente también hay muchas chicas que tienen su cuenta de Instagram, o sea, personas que ya están dedicadas a esto en países como Argentina, Venezuela, que también nos pueden ayudar con ubicación, porque nosotros no sabemos exactamente dónde se consiguen, pero sí se consiguen. Yo recuerdo cuando estaba como desesperada buscando y tenía una amiga en Argentina que la consiguió y era una pasta dental que sí verde y era como rara y era como más pastosa, pero fue lo que encontró sin flúor, pero sí consiguió. Sí, de todas maneras, yo comparto muchas de estas cosas en mi página web y en mi Instagram para que me sigan, porque yo siempre estoy dando como tips, ¿no? Siempre de consejos. De hasta de recetas caseras que se pueden hacer. Sí. ¿Ok? El next va a ser el carbón activado. Carbón activado. ¿Ok? El carbón activado también, no sé si ustedes conocen del carbón activado. Denle like si sí y pregunten si no, es lo máximo. Pero el carbón activado no se debe consumir todos los días. Uh-huh. Así aquí atrás diga, toma dos cápsulas diarias, no se debería consumir todos los días, porque esto es una maravilla. Si te intoxicaste, si te envenenaste con algo, esto te lo remueve de una vez, porque el carbón activado... Es como un imán. Entonces tú apenas te tomas el carbón activado, lo que va a hacer es como que va a pasar por tu colon, tu intestino, y va a ser así, como que se le pega todo lo que es malo, todo. Y los, o sea, como los minerales, no, los metales. Los metales. Todos los metales y sabes, te comiste algo y te cayó muy mal, te lo puedes tomar. Pero esto también remueve las vitaminas y nutrientes. Entonces, tú no quieres que todos los días te esté removiendo las cosas buenas. Claro. Por eso es que yo no lo recomiendo todos los días. Esto es para en casos de, ¿sabes? De intoxicación o de que te envenenaste o algo así. Te lo puedes tomar, por ejemplo, 3 días seguidos, pero ya. Y también puedes hacer mascarillas de cara con esto. Ah, sí. Y una vez, bueno, hace como 3 años, yo hice una mascarilla de cara con eso. Porque chupa los puntos negros. Sí. O sea, sí, como un magneto, los chupas y cuando te lo quitas tienes una carita con tus poritos mucho mejor. Sí. Muy maravilloso. Entonces, esto hoy en día lo venden como en forma de jabón, lo venden así en cápsulas. Yo nada más lo compro así porque si yo me quiero hacer algo, ¿verdad? La fritura. Por ejemplo, exacto, lo abro, sí, lo abro,
y me hago una mascarilla. Sí, porque hay mascarillas, por ejemplo, y de marcas muy costosas, muy conocidas, que no voy a mencionar marcas, uh-huh, pero dicen mascarilla de carbón, es carísima, y es como, sí, y ¿saben qué? Lo mejor siempre es como de lo natural. Y tiene muchos ingredientes. Tiene ingredientes y le han añadido químicos, entonces ¿saben qué? Busquen lo natural, abren las capsulitas, yo tenía, eran como en capsulitas, no así, sino que tenía que triturarlas. Y así mismo me las ponía en la cara y ahí esperaba y listo. O sea, no se compliquen mucho, que de verdad es bueno así como es, así como está. Sí. ¿Qué me preguntas del carbón, Fran? Bueno, que dónde se consigue, que si es lo mismo, o sea, que qué tal es la pastilla, que cuántas veces lo deberían tomar, pero bueno, ya han explicado que... Sí, perfecto. Entonces vamos con el magnesio. Esas cositas. Ahora nos toca el magnesio. El magnesio, tú querías mucho que yo hablara de esto. Mucho, mucho, mucho. Entonces, Mía me dice, un día me dijo, Giselle, que tengo una amiga que tiene estreñimiento, no sé qué cosa, qué tal, y yo vengo y le digo, ¿sabes que si ella es alguien que come saludable, alguien que, ¿sabes?, que está haciendo todo bien, que es bien holística, puede ser que sea deficiente de magnesio? Entonces, esto es en forma de spray, y el magnesio es muy importante para el sistema digestivo. Es muy importante para todo, o sea, cuando, ¿sabes? Todo es siempre importante, sí, para todo, no es nada más, funciona para una parte de la salud. Es uno de mis favoritos, cuando alguien, me quedé como loca. Cuando un órgano te está fallando, hay otro que también te está fallando. Claro, y puede, seguir. Pero el magnesio es muy importante para el sistema digestivo, ¿por qué? Porque el magnesio trabaja primero con la activación de la saliva. Ok. So, tú ahorita estás salivando, comes algo, y chévere, tú sientes la saliva, o sea, te salió saliva. Pero si tú eres deficiente de magnesio, esa saliva no se está activando bien. Ok. No se está activando bien, y la saliva, yo no sé si tú sabes, pero es el principio de la digestión. Claro, no, sí, claro. Por eso es que uno tiene que masticar la comida muy bien. No, hay mucha gente, y eso te lo digo porque he trabajado con personas, bueno, con desórdenes alimenticios y todo, hay mucha gente que piensa que la digestión empieza cuando llega al estómago. Desde el momento en que ustedes se meten algo a la boca, que le toca la saliva, ya ahí eso está pasando al torrente sanguíneo, ya ahí eso se está consumiendo, ya ahí, o sea, sí, ahí ya está funcionando. Sí, ahí ya se está activando las enzimas. Todos los carbohidratos de una vez. Sí, entonces el magnesio trabaja con los jugos gástricos. Los jugos gástricos son los que descomponen la comida. Ajá. Y son los que, y el magnesio de verdad ayuda a que cuando tú comas las grasas, las proteínas y el carbohidrato, todos se puedan digerir normal. Porque si uno es deficiente de magnesio, ¿qué es lo que va a pasar? No se te va a digerir bien. O sea, la comida se te puede quedar ahí. ¿Nunca les ha pasado que comen y han pasado como 5 horas y todavía están como full? Sí. Y si lo sientes y además hasta el aliento, todo te cambia porque esto está allí mal descomponiéndose. Es una manera de decirlo. Sí. Mal descomponido. Sí, exacto. Y esto ocasiona, si eres deficiente de magnesio, esto ocasiona estreñimiento, gastritis y, ¿cómo se llama esto? Reflujo. Muy importante. Hoy en día todo el mundo lo que está haciendo es meterse una pepa de... Sí, un Tums. El Tums. Y sí. Si ven el ingrediente activo de Tums, es magnesio, que muchas personas no lo saben. No lo entiendo. Pero lo mezclan con otras cosas que no son buenas. So, el magnesio se puede tomar en forma, ¿sabes?, de líquido, pero no sabe muy bien. Es un sabor muy, muy fuerte. Ajá. Y si alguien de aquí que ha tomado magnesio, ustedes me entienden el sabor. Entonces yo después descubrí, ¿verdad?, que el magnesio también se puede poner en spray y se puede absorber perfectamente y actúa, o sea, igualito que si te lo estuvieses tomando. La recomendación de ella para mi amiga fue que compre el spray y se lo eche aquí en el cox, y yo quedé como loca, como ya va, pero en serio, claro, y después va el torrente sanguíneo. Y bueno, Ariana, mi amiga, inmediatamente dijo, esto es increíble, o sea, ya puedo ir al baño, porque bueno, mi amiga está embarazada, eso es importante decirlo, porque mucha gente que dice, si estoy embarazada, se puede, no se puede. Ariana está embarazada y no hubo ningún problema, finalmente puede ir al baño, y ella siempre ha comido muy bien, pero cuando una mujer está embarazada, muchas cosas cambian. Sí. Entonces, bueno, estaba sufriendo estreñimiento, se compró esto, santo remedio, se lo echa aquí atrás, todos los días. Pregunta que, ¿cuál es la diferencia entre el magnesio en spray y el magnesio en pastilla? El magnesio en pastilla muchas veces es sintético, ¿sabes? Tienes que... el magnesio en pastilla usualmente va a ser sintético, y este es, o sea, puro magnesio de aceite. Entonces es muy importante que sea de color transparente. En cambio, el magnesio es como si fueras a comprar, como estábamos hablando ayer, una vitamina D, sí, la D2, va a ser sintético. Entonces, siempre es mejor comprar
cuando son minerales así tan importantes, es mejor consumirlos en su estado más puro. Y se puede conseguir, pero lo que pasa es que hay que buscarlo. Sí. Hay que buscarlo. Yo no sabía de esto. Yo tuve que hacer un research y tuve que ver cuál era el que podía comprar. Claro. Pero... Y preguntan que cómo se pone, que lo ibas a explicar, okay, pero más a detalle. Bueno, aunque no lo crean, yo a veces también lo uso como desodorante. So, lo que hago es ponérmelo aquí, en la axila, también. Y para el estreñimiento, si estás sufriendo mucho estreñimiento, te lo pones acá. Te pones un spray acá, ¿sabes? Te haces así. Y después te masajea y se va a absorber. Y la razón que está ahí es porque está cerca del intestino. Y ahí es donde tienes todo acumulado. Donde estás congestionada, acumulado. Y esto te va a caer muy bien. Otra pregunta que han hecho muchísimo es que si el cloruro de magnesio es lo mismo que el magnesio. Sí, sí, pueden utilizar cloruro de magnesio. Pero lo tienen que diluir. Muy importante. Esas son las preguntas muy, muy buenas. Sí, gracias. Buenísimo. Próximo live. Ok, ahora vamos a hablar de la cúrcuma, que okay. La tengo ahorita en pastillas. Yo les hablé de la cúrcuma hace poquito en mi Instagram, pero cuéntanos. Ok, la cúrcuma es lo máximo, y ahorita lo tengo así, pero el color es... Bueno, no lo encuentro. No lo encuentro, pero bueno, es como que... Bueno, es así, como esto. Sí, amarillo. Es como así, como anaranjado. Y así mismo lo encuentra, cúrcuma. Lo puede ver, sí. Uh-huh. Y para mí la cúrcuma es lo máximo. Porque yo desde hace 4 años, uh-huh, yo dejé las pastillas. Esto es muy importante, por favor, tenga atención. Yo no tomo pastillas de ningún tipo. ¿Anticonceptivas? Ni pastillas. Ah, ok, pastillas en general. Sí, ni pastillas. Yo tampoco tomo ni pastillas de dolor de cabeza, uh-huh, nada de antibiótico, o sea, nada. Es algo así, uh-huh, como que a mí me duele la cabeza, me tomo una pastilla de cúrcuma. Uh-huh. Yo creo que cuando estaba en esa época de desbalance hormonal, me venían los dolores menstruales demasiado fuertes, o sea, era algo que... Al día siguiente me tenía que quedar todo el día en la cama y eso no es normal. Para mucha gente parece como una situación normal, pero sí, cuando comes bien y te ejercitas. ¿Qué es lo que llaman PMS? PMS, que es síndrome premenstrual, que dicen, no, ¿qué es esto? ¿Qué es que estoy en mis días? Normalmente, o sea, por mucho que suceda a nivel hormonal, la mujer no tiene por qué tener como esos dolores tan, tan fuertes o esos antojos y esas cosas. Es una cuestión de estar bien alimentada, estar balanceada, estar centrada. Sí. Y bueno, cuando ustedes consumen ciertas pastillas para tapar el dolor, lo que hace es taparlo. Y cuando, exacto, la pastilla ya pierde su efecto, el dolor está ahí y está más grande. Totalmente. Entonces, para las personas que les vienen los dolores menstruales muy fuertes, y esto va a sonar como una curita, pero de verdad no, porque de verdad es que te estás desinflamando. Y cuando, sí, ocurre esa desinflamación, se quita el dolor. So, yo lo que recomiendo es que tú, cuando tú sepas que te viene el periodo, ¿verdad? Para las mujeres, es que empiecen a tomar, por ejemplo, 2 cápsulas de cúrcuma antes de dormir o durante el día, no importa de verdad a qué hora, con la comida o lo que sea. Y durante el periodo también, la leche dorada. ¿Tú has escuchado de la leche dorada? Sí, le hemos hecho, sí, la leche dorada. Pero también funciona, por ejemplo, cuando tienes la garganta inflamada. Okay. Funciona la cúrcuma mucho. Y con la gente que hace mucho ejercicio de pesas, también cúrcuma porque te desinflama. E incluso cuando trabajas mucho, ajá, porque lleva aceite. Aquí. Bueno, la receta que hicimos nosotros en mi astral llevaba aceite de coco. Y ayudó, o sea, esa noche teníamos mucho trabajo y la hice y me ayudó muchísimo a desinflamar, será el cerebro, la cabeza. Entonces, por todas las cosas que también que llevaba cúrcuma, leche de almendra o la que le quisieras echar. Exacto. Y el aceite de coco. Pero el principal ingrediente era la cúrcuma. Buenísimo, exacto. Sí. Y es muy importante, o sea, ya lo acabas de decir, es demasiado, tenías de verdad el cerebro inflamado. O sea, ¿sabes? Uno, la enfermedad... No es enfermedad, pero de verdad la enfermedad viene de una inflamación. No hay problema. Ajá. Y la cúrcuma ayuda a desinflamar. Y te lo puedes tomar en cápsulas o te lo puedes tomar en la leche dorada, como Francesca acaba de decirlo. Y la receta es muy simple. O sea, en una ollita calientas la leche que tú usas con una cucharadita de cúrcuma,
una cucharadita de aceite de coco, porque la cúrcuma funciona mejor cuando está mezclada con una grasa. So, esto es muy importante. Y le puedes poner una cucharadita de miel. Si a mí me gusta con miel, me gusta así que quede dulcita. Y lo calientas y de verdad, o sea, funciona. Es un bálsamo. Y esto va a sonar muy loco, pero si eres de unas personas que te duele mucho el vientre, cuando te viene la menstruación, no te va a doler. No te va a doler nada. Y esto, yo he recibido muchísimos emails diciendo, esto. Sí, diciendo como que es impresionante, no me duele. Hasta mi hermana, que yo tengo desde hace, o sea, un año diciéndole, toma esto, que a ella le duele dolores, o sea, le duele mucho. El otro día me escribió y me dijo, oh my God, Giselle, esto funciona. Es que las hermanas son las últimas que toman el consejo, las últimas. Sí. Lo tienen al lado y no, nunca escuchan. Ese es otro tema, la familia y las cosas que encontramos. Ah, pero sí, la cúrcuma es lo máximo. Okay. Todas preguntan, y creo que es importante aclararlo, sí. Si la cúrcuma es lo mismo que el turmeric. No, turmeric. Sí, turmeric. Sí, turmeric es lo mismo. Ay, nos cambiamos de cuenta. Ok, vamos a hablar ahora de el bambú. No se esperaban que trajéramos un bambú para acá, pero es importantísimo. Es importante, sí. Esto no es algo que yo sé desde hace mucho tiempo, esto es algo que yo, para Sam, que no se note, no es mala, es una mala digestión. Y bueno, y me pareció súper interesante porque cuando uno está embarazada, uno siempre vamos quiere a ponerla ser... aquí para sí. Que te puedan ver la cara cuando vas. Ajá. Uno siempre cuando está embarazada, yo estaba muy saludable antes de salir embarazada, pero uno cuando está embarazada quiere ser más, quiere más saber saludable. Qué más puedo hacer para que mi baby, o sea, esté creciendo, se esté formando de la forma más natural posible. Y una de las cosas que yo vi era de tener plantas en la casa. Y una de las plantas es el bambú. El bambú es muy, muy, muy bueno. Y creo que el bambú se consigue en todas partes. En todas partes, en sí. Todas partes. Y capaz la consiguen así chiquitica, no tiene que estar así grande. Uh-huh. La consiguen así chiquitica, pero si le ponen su... ¿Sabes? Nosotros utilizamos maderita, así con la maderita húmeda, y empezó a crecer así, miren todas las raíces. Y esto empezó así chiquitico, y ahora está así alto. So, si la consiguen chiquitica, no se preocupen. Eso todavía es bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las plantas? Uh-huh. Porque el aire está formado de iones positivos dentro de un apartamento, uh-huh. Dentro de una casa. Uh-huh. Afuera, por ejemplo, en el bosque, en la naturaleza, está lleno de iones negativos, que no es algo negativo, uh-huh. Es algo positivo. Entonces, uno tiene que traer esos iones negativos para que tú puedas respirar mejor. Para que tu sangre pueda trabajar mejor. Para estar más oxigenado. Para estar más oxigenado. O sea, el oxígeno, hasta la forma de respirar, es muy, muy importante para uno tener una vida saludable. Uh-huh. O sea, una vez se puede estar escuchando una conversación y deja de respirar, ¿sabes? Como, pero uno... No, a veces de repente estás en el carro y no te das cuenta, sino hasta que haces como... Que tenías como 30 segundos sin respirar completamente. Y cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, respiramos algo... como chiquito, como no llenamos los pulmones y no nos sentimos así, y eso también nos reduce la calidad de vida. Sí, entonces es muy importante estar consciente de la forma que respiramos y si estás, ¿sabes?, en tu apartamento, en tu casa y quieres respirar, reducir, ¿sabes? Hoy estamos al lado de tres teléfonos aquí, un iPad allá. Muy importante. Allá está, o sea, hay muchas cosas electrónicas hoy en día que ocasionan mucha radiación y lo que hacen las plantas caseras es absorber esa radiación, que es súper cool. Y para los bebés, si estás embarazada, como que no quiero que eso esté por ahí. Hablando de eso, no duerman con sus celulares, por favor. Sí, yo lo que hago con los celulares es que una forma muy cool de hacer es ponerlo en modo avión. En modo avión. O si no tienes ese modo, Apágalo. Y no duermas con ellos en el cuarto. O sea, el cuarto debería ser de verdad el lugar para que la glándula pineal funcione. Sin televisor, sin nada, sí. Porque te sobreestimulas antes de dormir y no descansas realmente. Y también que cuando la gente duerme con el celular, número uno, la radiación. Y número dos, lo primero que hacen en la mañana cuando se despiertan es agarrar el celular. Y eso ya es un activador de estrés. Que lo primero que uno hace en el día, pone la intención para el resto del día. Si lo primero que haces es abrir el teléfono y ver un correo que te estresa, no hay manera. Yo por eso me paro muy temprano, tomo agua con limón, medito y después, como a las 8, digo, ok. Sí subo mi cosita en Instagram, pero correos o cosas estresantes, después. Ni siquiera antes de dormir tampoco. Antes de dormir tampoco. No revises correos antes de dormir. Porque no te sobreestimulas y no descansas.
Totalmente. Y es muy importante, descansar es sumamente importante. Sí. Ahora, lo más importante de todo, esto me salvó la vida y no es mentira. Ustedes saben que yo nunca le hago publicidad a nada y nunca hablo de cosas que no he utilizado. Sí. En diciembre me intoxiqué en México y me intoxiqué terrible. Lo recuerdo porque fue el día de las elecciones en Venezuela, para el 6 de diciembre. Me intoxiqué muy mal y estaba en un pueblo donde no había nada. Total que tuve que devolverme a DF y de DF acá a Miami, casi que en silla de ruedas, vomitando, no podía parar, o sea, no paraba de vomitar. Y una amiga, Cristina Lima, Lima Flaca, me dice, busca el polvo de Giselle. Y yo le decía, yo no sé qué tiene ese polvo, pero lo que sea que me den para que eso se me quite. Yo llamo al seguro y me dieron cita para atenderme en mayo. Y yo decía, estamos en diciembre, en mayo me puedo morir, me muero. Total que pedí el polvo por internet, me llegó a mi casa y le empecé, ni siquiera leí las instrucciones que dice que te lo tomes como con agua, con café, lo metí en el smoothie y a los 3 días, la barriga que tenía así y de nada, porque no podía comer nada, ya, bajó todo. Yo creo que tenía parásitos y esto es un funciona como desparasitante. Sí, totalmente. Muy, muy bueno. Yo aprendí de, yo empecé a vender este polvo que se llama Tierra de Diatomeas, uh-huh. ¿Verdad? Si no pueden comprar mi polvo, que lo venden en la página web, busquen, ¿sabes? Si viven, no sé, en España, en Argentina. Por ejemplo, si son de Colombia, hay una cuenta, Tus Proteínas, lo venden en Colombia. Uh-huh. Y en México lo vende... Cristina, se lo llevó. Cristina llevó, ella lo está vendiendo allá en el OC Market. Uh-huh. Pero si no me lo pueden comprar en la página web, porque no vivo en Estados Unidos, busquen Tierra de Diatomeas grado natural. Y que sea de verdad grado natural, porque no quieres tomar uno que es sintético, que claro, ha sido procesado. No, claro. Porque la tierra de diatomeas en su... es difícil, y en inglés es peor. Diatomous Earth. tiene que ser 100% puro. Entonces, como yo empecé con esto, fue por parásito. Okay. Yo de repente, uno de mis coaching preferidos es la digestión. Y a mí en una etapa de mi vida, cada vez que comía, se me inflamaba la barriga, sí, horrible. Y yo decía, no puede ser, a mí no me puede estar pasando esto. Y yo investigando, porque como yo no tomo medicinas ni para desparasitar ni nada de eso, yo decía, vamos a ver. Yo hice una certificación con una mujer naturista, uh-huh. Tan naturista que no se afeita, un ejemplo. Y había para parásitos tierra de diatomeas. Y yo lo compré de una vez y al tercer día yo vi parásitos. Sí, sí. Yo me acuerdo esa historia. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de esas cosas, pero ella vio parásitos en su deposición, allí, en lo que ustedes no quieren escuchar, pero los vio. Yo no vi nada, yo tampoco quería ver. Lo que sí sentí es que el tercer día de tomarme esto en los smoothies, primero dejé de vomitar, segundo ya no tenía el dolor, y tercero, de verdad, no estaba comiendo nada porque me sentía muy mal, pero tenía la barriga muy inflamada, y me sentí bien, tenía un dolor que me llegaba hasta acá atrás, y ya después se me quitó y se lo recomendé a todas mis amigas porque dije, esto funciona. Funciona, no hay duda. Y lo que pasa con la tierra de tomea es que cuando tú te lo tomas, ¿verdad? Actúa como un car wash. Es como un lavado de carro. Es verdad, es un lavado de carro. Entonces tú te lo tomas y lo que está haciendo es así, lavando tu intestino. Tú imagínate, chucu, 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 chucu. Y si tienes parásitos, si tienes cosas acumuladas de ahí de hace años, las deshidratan y las remueven. Pero algo que puede pasar, y yo no sé si a ti te pasó, ¿a ti no te pasó como un poco de estreñimiento el primero o segundo día? No, para mí fue una maravilla. Ok, hay personas que sí les da pero es porque están en ese proceso de desintoxicación. Perfecto. Y es lo máximo. Y aparte de desparasitar, tiene miles de beneficios. Tiene hasta... Cuéntanos. ¿Sabes? Tiene para poner tu pH alcalino, uno tiene que tener un pH alcalino. Las personas que tienen un pH ácido son los que siempre se están enfermando. Son los que le diagnostican enfermedades degenerativas y el polvo detox, ¿sabes? Es excelente para esto. Por eso es el agua con limón, por eso es el agua con clorofila o con clorela, para ser un poco más alcalino en los jugos verdes. Y, por ejemplo, en estos días subí una información sobre el vinagre de manzana. Uh-huh. Y alguien hizo un comentario y dijo, pero si el vinagre es ácido, pero el vinagre de manzana es el único que tiene un buen nivel alcalino y, de hecho, incrementa la alcalinidad en tu cuerpo. Y siempre estamos tratando de impulsarnos hacia el alcalino porque es la mejor manera de tener el cuerpo oxigenado, sano y combatir las enfermedades que están, por todas partes, sobre todo en este momento. A mayor alcalinidad, menos enfermedades. Menos enfermedades. Totalmente. Están preguntando que si se puede tomar durante la lactancia.
Muy importante. ¿Sabes qué? Yo estoy todavía en ese trance, porque como yo todavía no estoy lactando, ¿sabes? No es algo que... No he investigado. Sí, no es algo que... Sí he investigado, y está 50-50. Hay 50%. Hay personas que sí lo hacen, y hay personas que no lo hacen. Pero todo el mundo es diferente, ¿entiendes? Entonces, como yo no lo he hecho, a mí no me gusta decir, si lo puedes hacer... Hasta que tú lo pruebes. ¿Sabes? Hasta que yo lo pruebe. Ahora, si estás embarazada, no es recomendable los 4 primeros meses. ¿Por qué? Porque los 4 primeros meses es muy importante, o sabes, que el bebé se pegue al útero. O sea, esa fase del embarazo es muy importante. Y ¿sabes? No hay que hacer nada detox, ni nada así extremo, hasta ni ejercicios así súper duros, porque primero quieres que esté, sabes, tu bebé sano. ¿Y cómo se toma? ¿Todos los días? Se toma todos los días. O sea, esa es la forma de verdad que si tienes un problema bien grave de indigestión, o si sientes que tienes parásito, si simplemente, sabes, te quieres desintoxicar, la mejor forma es tomárselo todos los días, una cucharada en tu café, en tu smoothie, en tu jugo. Y sí, hay personas que se lo ponen a la avena, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta más con los smoothies. No se siente, en los batidos no se siente en lo absoluto, porque sí, parece una arcilla. Yo tengo una amiga que se la tomaba, o sea, una cucharada con agua, y me decía, es arcilla. Y yo digo, bueno, pero es que tú lo puedes hacer en tu batido y no se va a sentir. Sí. No sabe a nada. Yo lo utilizo todos los días en mis batidos. Sí, yo lo consumía con el café. Y el café, o sea... Tiene unos trucos para el café que vamos a dejar para otro día. Pero bueno, ya para terminar, quiero comentarles algo que, de hecho, les iba a comentar al inicio, a lo mejor ya perdí un montón de gente, pero les quería decir esto. Giselle es Escorpio. Quien tiene tiempo siguiéndome sabe que yo siempre les recomiendo que busquen nutricionistas de Escorpio, porque son personas que analizan todo, hasta que ya no pueden analizar más. Entonces, es, por una parte, sí, el sol en Escorpio. Por otra parte, tiene los nodos en Virgo y en Piscis. Las personas que nacieron con los nodos en Virgo y en Piscis, que por cierto es como están en este momento, parte de su misión de vida, no quiero decir que la misión de vida es ser health coach, pero parte de la misión de vida es sanar holísticamente, de adentro hacia afuera, de una manera espiritual, no con adheridos y accesorios. Y lo cómico es, bueno, no sé si es cómico, a lo mejor tú no me entiendes, pero yo sé que me van a entender. Sus nodos en Virgo y en Piscis están en cuadratura con su Saturno en Sagitario. Entonces, ella pudo pasar por una etapa de no, es más importante entrenar, es más importante la proteína, o sea, como que el whey, es más importante el suplemento, que lo pasamos. Yo me acuerdo cuando estábamos en Maracaibo, todas pasamos por esa etapa de quiero entrenar y quiero más músculos, y es como, los nodos ganaron. O sea, vamos a imaginar que estuviéramos en los Games of Thrones de las alineaciones. Los nodos siempre ganan, y sus nodos en Virgo y en Piscis ganaron a ese Saturno en Sagitario que quería tener la razón, que quería más cada vez más, que quería ser más fuerte, más grande, o sí, bueno, como que utilizar solamente ciertos métodos que estuvieran comprobados desde siempre. Ella creó su propia verdad, y justamente está teniendo su retorno de Saturno ahora. Que bueno, su retorno no tiene que ver con esto, porque ella empezó con esto hace ya más o menos como 4 o 5 años. Más bien, su retorno de Saturno tiene que ver con su matrimonio y su baby, pero quería comentarlo. Porque sé que hay muchas personas por acá que tienen los nodos en Virgo y en Piscis, que siempre preguntan cuál puede ser mi misión de vida. Ella tiene justamente los nodos en la casa 4 y en la casa 10, es decir, en la casa de cómo se trata ella misma y el éxito profesional. Entonces hizo de su experiencia, porque ella empezó como todos empezamos, para poder resolver un problema que teníamos nosotros. Ella lo que hizo fue sanarse adentro para poder elevarlo a algo que fuera profesión. Entonces, pensé que iba a ser información interesante para ustedes. Muchísimas gracias. Más tarde, no sé si hoy viernes, pero más tarde voy a subir o mañana el video a YouTube para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Si tienen preguntas, háganlas, porque si nos podemos volver a reunir y hablar de un montón de cosas más, créanme, dijimos 10 life hacks por el tiempo, porque Francesca ya está como tiesa, pero hay miles de life hacks y estos detallitos pueden hacer su vida mucho mejor. Y es bueno que lo escuchen de una persona que trabaja con eso, que atiende personas con eso, porque yo lo único que quiero es compartirles información que, aparte de la astrología, mejore su calidad de vida. Gracias.